Un dels esports amb major acceptació entre els infants és el judo. Pot practicar-se gairebé des que s'aprèn a caminar. A Salou fa 3 anys que van encetar un projecte formatiu que compta amb més d'un centenar de nens i nenes gràcies també al treball conjunt amb les escoles del municipi. És superimportant treballar amb les escoles perquè, además que le das facilidades a los padres para que puedan dejar al niño allí y ya no tienen que irlo a buscar ni recoger, bueno, lo vienen a recoger después, pero es una facilidad que le das y es importante que el judo ya se dé también a la escuela. No empezamos con técnicas 100% de la clase, sino que son ejercicios adaptados al judo. Els pares no dubten a l'hora d'apostar per aquesta disciplina. Respecte i amor per l'esport són dues de les assignatures apreses ràpidament pels alumnes. La verdad que tenemos la suerte de ser un deporte recomendado por la UNESCO y muchas veces no tenemos ni que convencer a los padres. Son los padres los que lo traen ya aquí y lo dejan en total confianza, ¿no? Un deporte que no es nada violento, que no se dan golpes, no se dan patadas, que las técnicas se hacen a partir de un agarre y ese agarre lo que está provocando una complicidad con el compañero y no un conflicto, ¿no? El marge evolutiu és elevadíssim quan es treballa amb nens i nenes tan petits. Habilidades básicas, como son el equilibrio, como son saltar, como son gatear, como todo este tipo de ejercicios que lo que hacen es desarrollar la coordinación, es lo que más practicamos con ellos. És també una descàrrega tensional pels futurs judoques i per les famílies. Sí, tenemos una práctica que hacemos normalmente al inicio y al final de la clase, que es el saludo, que no piensen en nada, que estén no concentrados, sino que estén relajados, tranquilos, ojos cerrados y creo yo que si les preguntamos a sus familias cuántos segundos al día están en esa situación, es ninguna. O están viendo la tele, o están jugando, o están aquí. Intentamos hoy comenzar con eso y está funcionando. Aquí, al menos importante, es el aspecto competitivo. Nos gusta que participen en las actividades, pero ya sea puede ser una competición, puede ser un entrenamiento, puede ser una trobada con otras escuelas, pero lo importante es que participen, que pierdan ese miedo a estar en público. Espanya és una potència europea del judo, però ha perdut força els darrers anys. La modalitat forma part del programa Mediterrani des del 1971. Lo que diferencia uno bueno a uno pequeñito son miles y miles de detalles, cosas pequeñitas que lo que hacen al final es que el muy bueno consiga llegar a donde quiere y el normalito no consiga sus resultados o sus objetivos, ¿no? El pavelló de Cambrils serà la seu d'una disciplina que comptarà amb 15 proves diferents, 7 masculines i 7 femenines.